frente a que estamos en Sonora, tenemos en la línea Marco Barrón Peralta. Él es el jefe de la jurisdicción sanitaria 4 y también responsable de la brigada de recibimiento a este crucero. Muy buenos días. Gracias, Priscila. Muchas gracias por seguir en la llamada. Muy amable. Pues para que nos platique, Marco, este crucero, ¿a qué horas llegó? ¿Cuáles son las medidas que se han estado tomando? El seguimiento a estos 28 miembros de la tripulación que están confirmados que tienen casos de COVID-19, como también a los dos turistas infectados. Sí, claro que sí, Priscila, con mucho gusto. Primero que nada, hacer una aclaración. El crucero llegó a las 6 de la mañana, nosotros llegamos a las 7:30 de la mañana con el equipo para detección de pruebas PCR. Algo muy importante que aclarar es que este crucero viene de San Diego con escala en Los Cabos, en La Paz, en Loreto, Guaymas, y de regreso llega a Topolobampo y ya se regresa a Ensenada. Hay una confusión de las noticias a nivel nacional porque hay otra ruta en el sur, que es la ruta de la misma compañía, pero otro crucero, que es Acapulco, Manzanilla, Vallarta, Mazatlán, y ese crucero se devuelve, no tiene que ver nada con este, ¿no? Y también aclarar que lo que se ha detectado son las PCR positivas, y de los 30 ciudadanos ahí que resultaron positivos, nada más uno tiene síntomas, tuvo diarrea, ¿no? Eso quiere decir que deben estar confinados dentro de su unidad, dentro de su barco. Por orden internacional, por protocolo internacional, deben permanecer confinados en sus recámaras. El crucero trae 1.271 pasajeros y 722 de la tripulación. 28 son de la tripulación y 2 son personas que viajan, que traen a orden de turista. Bajaron al puerto de Guaymas 441 adultos mayores. Todos ellos tienen al menos 2 dosis de vacuna y algunos tienen ya la tercera, la booster. De esos, ninguno presentó ningún síntoma. El protocolo internacional indica que a la bajada del buque tiene que tomarse la temperatura, indicarles que tienen permanencia con el cubrebocas, que guarden la sana distancia, que se cuiden mucho las manos, con gel alcoholado. Todo lo que confiere el protocolo internacional, ninguno de ellos resultó con ningún síntoma. Las pruebas de protocolo que se hacen adentro del barco ya se las habían hecho y los que están positivos están confinados en sus recámaras. Estás hablando de 441 adultos mayores, todos con al menos 2 dosis de vacunas. De los 30 positivos, solo una persona tiene síntomas, ¿es hombre o es mujer? El único síntoma que mencionaba, doctor, era que esta persona tenía diarrea. Sí, ese está confinado en su recámara dentro del barco, eso no los dejan bajar, ¿no? ¿Va a estar el crucero en tierras sonorenses? Sí. ¿Cuántos días va a estar el crucero? ¿Tienen conocimiento de ese dato? Nada más estuvo 8 horas, Priscila, bueno, 7 horas aproximadamente, ¿no? Ellos bajan a las 8 de la mañana, empiezan a regresar del día de ayer, regresaron a la 1 de la tarde. Mientras llegan todos, el crucero sale a las 4 o 5 de la tarde y se retiran. Es decir, el crucero ya ni siquiera se encuentra en tierras sonorenses. Me comentaba que existe una confusión a nivel nacional respecto a la ruta de este crucero. Sí. El crucero que llegó a Guaymas sale de San Diego y su ruta es Los Cabos, La Paz, Loreto, Guaymas y de regreso llega a Topolobampo y se devuelve a Ensenada. Esa es la ruta. Uh-huh. La ruta del otro crucero que no dejaron entrar a Vallarta, ese viene de Acapulco, Manzanillo, Vallarta, Mazatlán y ese se regresa otra vez. Pero ese es otro crucero. No tiene que ver nada con el que llegó a Guaymas, ¿no? Ah, ok, qué bueno que aclara este punto porque, pues sí, sin duda alguna este tema trascendió a nivel nacional, está en titulares de noticieros de distinto tipo y ha generado muchos comentarios por parte de la gente, muchos comentarios sobre todo de quienes pues pudiesen tener algún miedo de estas decisiones que se toman por parte de los gobiernos o de las áreas de turismo para recibir estos cruceros. ¿Esta acción, este acto no representa un riesgo, doctor?
No, Priscila, no representa riesgo porque está muy monitoreado. De hecho, la Organización Panamericana de la Salud y la CDC, el Centro de Enfermedades de Atlanta, los tienen monitoreados a todos ellos. Todos los cruceros están siendo monitoreados, todos los cruceros tienen que avisar a las capitanías de puerto y todos los cruceros tienen que avisar al encargado responsable sanitario de la localidad donde van a llegar. En el caso de nosotros, el doctor Rael García es el responsable sanitario calificado internacionalmente para evaluar. Estuvo ayer con nosotros. No hubo necesidad de modificar el protocolo se llevó en excelente orden. No hubo ningún ser humano que hubiera presentado síntomas, ni ninguna otra modificación al momento de bajar del barco. Muy bien, pues ahí está la información. Marco Barrón Peralta, doctor jefe de la jurisdicción sanitaria número 4 y también responsable de la brigada de recibimiento del crucero que estuvo en el puerto de Guaymas durante 7 horas, ya no se encuentra y nos confirma que la única persona que presentaba síntomas de COVID-19 eran diarrea y que fue aislada en su camarote. Doctor, ¿algo que le gustaría agregar? No, preciso nada más agradecerles y pedirle a toda la población que siga acudiendo a su vacuna y que siga el protocolo de la distancia social, el estornudo social, el saludo de reverencia o de puño y acudir a la vacuna sobre todo, ¿no? Doctor. Era el doctor Marco Barrón Peralta, jefe de la jurisdicción sanitaria 4, responsable de brigada de recibimiento del crucero que estuvo ayer en el puerto de Guaymas, en el cual trascendió que había más de 30 personas o al menos 30 personas contagiadas, de los cuales ya nos decía dos tenían síntomas, 28 eran parte de la tripulación que no bajaron del barco y 2 eran turistas.